La ballena Review, dirigida por Darren Aronofsky. ¿Qué puedo decir de este director? Probablemente uno de los creativos que más adoro haciendo cine actualmente. Director de mi película favorita de todos los tiempos, El Cisne Negro, al igual que un sinnúmero de grandes obras tales como Requiem por un Sueño, El Luchador, Pi y más recientemente Madre. Y este filme marca el fin de un silencio de 5 años desde el estreno de Madre, una de sus películas más controversiales, una cinta que yo adoro completamente, pero que entiendo por qué mucha gente no lo ha hecho. Y es que Darren Aronofsky nunca ha estado lejos de la controversia. Creo incluso sus filmes más aclamados, como por ejemplo Requiem por un Sueño, El Luchador y Cisne Negro, han tenido elementos que han hecho que mucha gente realmente se sienta muy retraído a sentir algo más profundo sobre estas películas, incluso aunque yo creo que todas son absolutamente espectaculares. Y La Ballena también se marca en el regreso de otro gran personaje, Brendan Fraser, quien en resumen había estado desenlistado de varios proyectos, tuvo una gran carrera a inicios de este siglo y finales del anterior para terminar en la lista negra de Hollywood por muchos años y tener un renacimiento recientemente con tales películas como No Sudden Move de Steven Soderbergh y ahora próximamente Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Y La Ballena es la historia de un profesor de inglés interpretado por Brendan Fraser, quien sufre de una obesidad mórbida que fue gatillada y profundizada por la pérdida de alguien muy cercano a su vida, quien está viviendo una última semana de encuentro con su hija, a quien él abandonó cuando era muy chica, en una búsqueda por reencontrarse y volver a conectar con ella. No me cabe duda porque La Ballena es una película tan controversial. Es un filme que de base siento que no puedes escribir o adaptar o dirigir sin entender que estás basando tus cimientos en elementos que son muy controversiales, principalmente la idea de que la alta depresión que este personaje sufre haya gatillado de un trastorno alimenticio y una obesidad mórbida. Y si bien entiendo por qué mucha gente ve esta película y puede pensar que es gordofóbica, no lo veo personalmente. Creo que siempre cuando un actor requiere de maquillaje para verse gordo, especialmente en este caso en que es una obesidad extrema, es un poco extraño, pero he visto honestamente casos peores que no recibe este nivel de atención, y creo que en el caso de La Ballena, es raro decirlo, pero yo de verdad siento que Darren Aronofsky ve todo esto como algo muy bonito, muy dulce, aun cuando sea altamente perturbador. Este al mismo tiempo es una adaptación de una obra del mismo nombre, que fue escrita por Samuel D. Hunter, quien al mismo tiempo adapta su obra a esta película, y realmente mientras estás viendo puedes entender que todo esto está basado en una obra, porque tiene todos los elementos clásicos de una obra adaptada una película. Pocas o nulas locaciones, es decir, prácticamente toda la película toma lugar en un departamento, en una habitación, pocos personajes y mucho diálogo para establecer estas interacciones y estos cambios de escena. Y es que, como digo, realmente tiene una forma muy perturbadora de ser bastante dulce, porque el personaje principal, y acá tengo que hablar de Brendan Fraser, es la persona más amigable, más dulce, más bonita que podrías conocer, y eso a veces parece ir en un extremo que es medio caricaturesco, porque Sadie Sink, como la hija de Brendan Fraser, es el peor ser humano que habrás conocido. Es como una persona legítimamente horrible, alguien que nunca va a conocer el cielo en algún momento, casi que sin habilidades redimibles, pero él es tan bueno, es tan simpático, es tan comprensible con ella que entiendo por qué podría llegar a caer un poco mal, porque tú ves a esta chica siendo horrible con él, siendo una pésima persona, y él constantemente diciendo sí, no, pero es que está siendo honesta, está dejándose llevar por la sinceridad. Y los temas que el filme finalmente encapsula sobre la idea de ser honesto con uno mismo, sobre cómo la intención que uno tenga no es tan importante como el resultado, como el efecto, es algo que creo que calca muy fuerte en mí, especialmente porque de verdad encuentro que el filme es muy adorable. Darren Aronofsky se vuelve a reunir con su clásico director de fotografía, Matthew Libatique, quien ha trabajado en la mayoría de sus películas, El Cisne Negro, Requiem por un Sueño, Madre, Pi, La Fuente de la Juventud, Noé, además de otras películas tales como Nace una Estrella, No te preocupes cariño, las primeras dos Iron Man y Venom. Y Matthew Libatique realmente entiende perfectamente el estilo de Darren Aronofsky. La película tiene una proporción de imagen de 3 a 4 y captura esta sensación de soledad y claustrofobia de forma muy tensa durante el filme. Siendo un drama hecho y derecho, juguetea bastante con elementos de tensión, incluso de horror por las interacciones y la imagen visual que el filme tiene. Y es que además del hecho de que la película se ve maravillosa, tiene una muy impecable dirección visual y montaje, creo que el fondo de lo que hace que esta película funcione es que las actuaciones están al nivel de lo que es requerido por la historia. Brendan Fraser da la interpretación de su vida, es maravilloso, es increíble. A esta altura siento que Aronofsky tiene esta capacidad inmaculada de sacar lo mejor de los actores con los que trabaja. Ellen Burstyn, Mickey Rourke, Natalie Portman y ahora Brendan Fraser. Él realmente te aprieta el corazón, es tan dulce, es tan cálido, es una maravillosa persona. Y me gusta también cómo hay tanto trasfondo sobre lo quebrado que está por todo lo horrible que quizás él fue en algún momento, o más bien el daño que causó sin darse cuenta o sin realmente esperar que llegara a ese punto. Y el hecho de que ahora busca reparar algo que es muy difícil de reparar, porque si bien dentro de sus aspiraciones
probablemente no estaba a hacerle ese daño a su hija. Es finalmente el resultado lo que termina haciendo. Y me gusta también dentro de la escritura cómo hay un intercambio entre la idea de que Brendan Fraser, intentando hacer las cosas bien, termina metiendo la pata de tal forma que su hija lo odia, mientras paralelamente su hija hace absolutamente todo lo posible por ser una horrible persona, termina solo capturando más y más su corazón, lo que termina cimentándose con el personaje de Ty Simpkins, quien es un chico religioso y que viene a esta casa a intentar hablar de Dios y religión, lo que no es para nada una sorpresa en la película de Darren Aronofsky. Y es muy curioso cómo el filme toma esta trama, porque por gran parte pareciera ser que el personaje está ahí por estar, pero siento que hay un momento clave en que realmente establece el punto principal, que es la idea de que el personaje intenta hacer algo bueno por Charlie, el protagonista, y solo termina haciéndolo sentir peor o haciendo aún más daño, mientras paralelamente cuando a él intentan hacerle daño, solo terminan arreglando su vida y todo lo que había estado mal hasta ese momento. Y sumado a este elenco, además está, por supuesto, Hong Chao, quien se roba cada escena en que aparece, porque es un personaje que tiene una participación claramente secundaria, pero que es la química principal de esta historia. Es lo que mantiene el filme siendo algo no tan pesado, no tan agresivo, porque cada momento en que ella y Brendan Fraser están conversando sobre cualquier tema, tú sientes la relación, palpas la química entre estas personalidades y realmente no puedes evitar sentir cariño por su relación, por su historia, por todo lo que han pasado, por la relación que tienen con el pasado de Charlie, el hecho de que hay una conexión por la pareja de Charlie. Hay algo muy cálido que es muy bonito de ver en pantalla. Diría que el mayor problema respecto a actuaciones es Sadie Sink, y acá es complicado porque el personaje está escrito para ser detestable. Claramente el guión establece que esta persona tiene que ser horrible, así horrible, 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 y si bien creo que en gran parte funciona, sí puede ser un poco mucho. De repente siento que ella actúa como ningún ser humano en la tierra actuaría, y de repente, claro, la película dice en voz alta que ella es una mala persona y que realmente no hay ninguna actitud redimible con su personalidad, pero igual pienso que es un poco mucho. Siento que de repente la película simplemente quiere que yo sienta lo que Charlie siente por ella, cuando es imposible como espectador realmente empatizar en lo más mínimo. Voy a decir sí que el ensayo que el protagonista lee por gran parte de la historia tiene uno de los desenlaces más hermosos que he visto en una película últimamente. Es un desenlace que se me apretó el corazón. Es una película tan perturbadoramente dulce, no puedo creer que logró esa combinación. Ahora sí, tengo que criticar un poco el hecho de que el filme puede ser en mal gusto. Y cuando digo mal gusto, no me refiero al hecho de que, ay, qué horrible ver a una persona con obesidad, sino más bien a que pareciera ser que en algunas partes la película sí quiere que uno como espectador sienta esa reacción por lo que está viendo. Por ejemplo, hay secuencias en que el personaje de Charlie revela quién es a personas que no lo habían visto antes, y la actitud que estas personas que tienen parece ser tan repulsiva que no estoy seguro si el punto de la película es que nosotros también pensemos que esto es absolutamente repulsivo, o que por otro lado pensemos que ellos están equivocados por tener esa reacción. Entonces pareciera ser un poco accidental cuál es lo que quiere decir, y al mismo tiempo pareciera ser por lejos la cosa hecha con menos tacto en todo el filme. No creo que haya sido con mala intención, pero tengo que juzgar lo que hay en pantalla, y de repente puede ser un poco en mal gusto respecto a cómo quiere que uno como espectador simpatice con el estado en que este personaje está. Es claramente un filme reducido y limitado, que no va por demasiado, sino que se sostiene por estas grandes actuaciones, por este guión muy fuerte y muy dramático, y por esta muy solitaria, muy claustrofóbica dirección. Y si bien el filme puede apuntar en tantas direcciones que de repente puede ser un poco difícil de procesar, o derechamente malo en las cosas que muestra, creo que son muchísimas más las cosas que hacen de esta una increíble, muy dulce, muy dramática, muy deprimente, muy triste cinta. Por supuesto, no esperaba otra cosa del director, pero mentiría si no dijera que encuentro completamente razonable porque el film ha sido tan controversial, tan divisorio. Y finalmente creo que es el lugar donde la cinta tiene que estar en paz. Esta no es una película hecha para ser aclamada universalmente, y si lo hubiera sido, creo que habría fracasado en varios de los aspectos que quiere ilustrar. Es una película que se atreve mucho y que a mi parecer paga, pero puedo entender por qué muchas personas no estén de acuerdo. La Ballena es un ligero 8 de 10. Díganme, ¿qué les parece esta película? ¿Cómo rankearían la filmografía de Darren Aronofsky? Para mí, por supuesto, la mejor es El Cine Negro. Y después diría que va Requiem por un Sueño, Madre y El Luchador. Ahí debería estar Pi, está ahí. Bueno, hay que estar el ranking por algún lado. Háganmelo saber en los comentarios. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y, por supuesto, suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una buena semana. ¡Chao!